Hace no mucho presenté en el canal el primer auricular de una marca emergente y desde ahí mencioné que si requieres hacer algo en un mundo que está repleto de nuevos y nuevos lanzamientos, requieres hacer algo realmente bueno para sobresalir. Considero que con los Clanar, auriculares Planar Magnetic, que precisamente son los auriculares a los que me refiero, dieron una excelente carta de representación, tanto así que estuvieron muy bien catalogados en mi video de la Segunda Guerra de Planares. Por supuesto, si quieres inventar lo que quieres lograr, requieres sacar otro modelo, y es precisamente lo que veremos con los Delce, auriculares que presentaré el día de hoy. En esta ocasión, la marca nos trae un auricular con un driver dinámico dentro de un segmento que considero está bastante peleado y también dentro de esta misma configuración. Agradezco mucho a Kefine por haber enviado los Delce sin costo alguno para que esta revisión pudiera ocurrir. Voy a dejar enlaces en la descripción a sus redes para que de esta manera, si están atentos a ellos, puedan conocer los nuevos lanzamientos que puedan tener. Obviamente, la clásica recomendación es ver este video en su totalidad para que de esa manera puedas definir si es que te agrada o no, o simplemente para dártelos a conocer. Los enlaces a mis redes también se encuentran en la descripción para que de esa manera estés atento a todas las novedades que puedan encontrarse dentro del canal, sobre algunas noticias o también la publicación de mis playlists con las que hago las pruebas en el canal. En este apartado, el desempaquetado, seré breve ya que dentro de la presentación es algo bastante similar, aunque con sutiles diferencias a lo que vimos en su momento con los Clanar, y considero que bajo el costo, que son $89, va muy acorde a lo que ofrece. Si bien la experiencia es modesta, creo que le da una muy buena lección a otras marcas que en este rango de precio se han quedado en su zona de confort de no dar más allá. Para mí es algo a reconocer, algo a destacar. Tenemos un set de puntas genéricas, un case que se diferencia un poco a lo que vimos con los Clanar y un muy buen cable con una sólida construcción en este rango de precio. Como dije, me sorprende que otras marcas que incluso ya llevan más tiempo dentro del mercado ni siquiera ofrezcan esto. Debo resaltar que aunque en lo personal creo que en lo estético no siento que destaquen algo en particular, lo que sí destaca es la construcción y sobre todo esa sensación robusta que llegan a tener. Construidos totalmente en metal, incluso se perciben más consistentes comparados a lo que vimos en su momento con los Clanar. Aunque en la placa frontal aparenta contar con bordes angulados y muy rectos, al ver su zona interna notarás que está redondeada y muy bien pulida, así que no tendrás problemas de incomodidad. El que cuente con esa tonalidad semigón, creo que le da un buen toque discreto, con cierto tono industrial. El único señalamiento que hago, y que también lo hice en su momento con los Clanar, es esa pegatina en la placa frontal, que muy probablemente se despegue o se desgaste con el paso del tiempo. Aunque bien, con los Clanar, a pesar de un uso constante, pues eso no ha pasado, pero sí es factible. La boquilla cuenta con una buena extensión y dirección ergonómica hacia el canal auditivo. Combinado esto con lo que mencioné con los bordes redondeados en su zona interna, es lo que los hace ser audífonos muy cómodos. Y un pequeño detalle es que la boquilla cuenta con esos adornos que también vimos en su momento con los Clanar. El aislamiento pasivo de ruido exterior es ligeramente mayor al promedio. Esto lo llegas a notar sobre todo al momento de estar, por ejemplo, en la calle y que se encuentre dentro de un ambiente muy bullicioso. Pero no creo que llegue a afectar la escucha. Y como dije, me resultaron ser auriculares bastante cómodos, a pesar de que dentro de estos se ven un poco más grandes de lo que en los renders oficiales se llega a ver. Realmente los considero dentro de unos auriculares más cómodos que he probado. Hablando de las especificaciones técnicas, con los Delce contamos con una impedancia de 28 ohms y una sensibilidad de 108 decibelios sobre milivatios. Esta característica es lo que hará que sí o sí requieras de un equipo de audio dedicado. Aunque no te preocupes, nada que realmente sea tan potente. ¿Por qué? Porque bueno, dentro de las pruebas que realicé en equipos de gama de entrada como DAPs o incluso Dongle DACs, ya tuve un excelente resultado. Y no les beneficia el hecho de aplicar, por ejemplo, un cable con salida balanceada. Creo que con el cable que tiene 3.5 está bastante bien. Y como dije al inicio, en esta ocasión Kefine nos trae un auricular de un solo driver de tipo dinámico de 10 mm de diámetro. Está construido en poliuretano más técnica de recubrimiento de Diamond Like Carbon.
Existe una gran cantidad de auriculares de un solo driver dinámico que también aplican esta clase de ediciones, y varios de ellos ya los he mostrado dentro del canal. Los que Find Delchi son uno de esos auriculares que demuestran que no requieres añadir drivers y drivers para obtener un muy buen sonido. Con uno bien implementado, lograrás este cometido y de una forma bastante bien hecha. Con los que Find Delchi me agrada obtener un auricular en el cual se encuentra dentro de un perfil neutral con un ligero toque de calidez que nos demuestra que puedes añadir una buena densidad dentro de las notas sin engrosar tanto las notas y que además ofrezca una excelente separación para obtener un buen nivel de detalle, pero además una tonalidad que no resulta cruda. Y el plus a todo esto es que agrega un buen dinamismo, lo cual lo hará excelente para aquellos géneros que requieran ese nivel de energía que se necesita. Si quieres alejarte un poco dentro de ese perfil comercial que ciertos audífonos llegan a tener, creo que los que Find Delchi son una excelente opción para este mismo fin. Claro, si estás muy acostumbrado a un perfil que sea extremadamente corpulento o con bastante dinamismo, no creo que estos sean para ti. Sin embargo, si estás buscando que exista ese dinamismo, pero que además no te pierdas de lo que las demás frecuencias te pueden ofrecer, además de las frecuencias graves, y sobre todo dentro de un costo que no resulta elevado, entonces sí, pueden ser esa opción para ti. La resolución que tiene es bastante destacada dentro de los competidores que se encuentran en este rango de precio e incluso llega a rivalizar a uno de mis favoritos que también se encuentra en esta sección y con una configuración similar de un solo driver. Incluso puede que a ciertas personas les agrade un poco más lo que hacen los Delchi comparado a esos auriculares favoritos que menciono, los Simot EA500, al tener un poco más de cuerpo y que eso le da cierto nivel de mayor dinamismo. La firma que tiene es Enu. Hace que tenga un buen equilibrio entre cada frecuencia para que los medios no resulten tan rezagados. Sumando que la transición que existe entre estas frecuencias es bastante buena, eso es lo que le da un excelente sentido de coherencia. También nos encontramos con un excelente nivel de detalle dentro de este segmento de precio, y es algo que destaco bastante, por lo que si estás también muy acostumbrado dentro de los auriculares de una marca muy comercial, lograrás encontrar detalles que previamente no habías escuchado en tus canciones favoritas. La escena sonora o el soundstage es amplia, un poco más amplia que el promedio dentro de los estándares actuales. Esto ayudará a que la escucha no sea íntima, sino que encuentres ciertos elementos fuera de tu cabeza. Para ser un in-ear, creo que logra muy bien esta situación. Y al tener una imagen muy precisa, lograrás identificar con bastante exactitud aquellos elementos que estén participando dentro de una canción. Creo que en este punto es donde destaca bastante más a comparación de otros competidores de un solo driver dinámico y que se encuentran también dentro de este mismo segmento, a excepción de uno solo que precisamente son los Ingot EA500. Aunque sí, aquí en este sentido no contamos con una sensación tridimensional u holofónica, así que si estás buscando una experiencia inmersiva, puede que no sean la opción, aunque como dije, es raro de encontrar esta característica dentro de este segmento de precio. Sobre los graves nos encontramos con un énfasis que considero se encuentra en un muy buen punto. No llega dentro del grado basshead, pero considero que se ofrece muy buena energía, muy buen dinamismo y sobre todo buena soltura. Clásico slam de driver dinámico con buena fuerza, buena energía, sí, pero que no se sobrepone entre ellos mismos si es que hay golpes consecutivos o en el caso de que lleguen a existir golpes que lleguen a ser más pausados y sostenidos. Se adapta muy bien a los escenarios a los cuales los quieras someter al tener un ataque y sobre todo un decaimiento muy correcto, sin la necesidad de entrecortarlo de tajo o hacer que se autolimite. Esto lo logra gracias a que el upper bass tiene una buena relación con las demás partes del bajo y además transiciona excelentemente bien hacia la siguiente zona, que son los medios bajos, lo cual guarda muy buena energía y sobre todo considero que realiza un perfil excelente dentro del carácter que quieren obtener aquí. Y si nos vamos a la primera zona de estas frecuencias, los subgraves, creo que también el comportamiento es bastante adecuado. Existe un buen rumbling, sí, pero este no llega a saturar a lo demás. Claro que si estás buscando un cañón de subbajos, puede que esta no sea una excelente opción. Pero si estás buscando un comportamiento que resulte correcto y sobre todo natural dentro de los subgraves, entonces lograrás muy bien este cometido con los Delchi. Oxytocin es el ejemplo perfecto para este escenario que estoy comentando. Sí, existe ese rumbling en los Delchi, pero no resulta exagerado, no resulta tan abrumador a pesar de que esta canción existe una enorme participación de estas subfrecuencias. Ahora, gracias al comportamiento que tuvimos en toda esta parte de los graves, es que los medios se van a beneficiar en gran manera. De forma general se expresan con mucho detalle, con mucha claridad, bien refinados, para que de esta forma el sonido no se escuche crudo o incluso agresivo, sobre todo dentro de la sección media alta. Esto es lo que contribuye a que exista ese carácter neutral en este audífono con ese ligero toque de calidez.
Siendo más específicos en las secciones de estas frecuencias, iniciando por lo primero, los medios bajos, considero que aunque no son tan robustos, ofrecen un buen nivel de energía para que en ciertas tonadas como Welcome to Reality de Pop Evil ofrezcan esa energía que requieren las guitarras eléctricas y precisamente que se encuentran dentro de esta sección. Además, la ventaja aquí es que al momento de no engrosar tanto las notas, ofrezca buena separación dentro de escenarios que tal vez resulten un tanto saturados como podría ocurrir precisamente en esta canción. Precisamente es esta zona en donde considero que algunos podrían tener más preferencia de los Delchi a comparación de los Ingot EA500, al tener un poquito más de grosor en esta parte y que de esa forma ciertos instrumentos que se benefician de esta energía además pueden ofrecer un mejor desempeño. Aunque en lo personal yo sigo prefiriendo los Ingot. Con los medios propiamente dichos va a continuar ese carácter con buena definición y claridad. Sí, no va a sobrepasar la capacidad resolutiva de algunos auriculares de $150 o dentro de este segmento, o al menos dentro de los mejores exponentes que se pueden encontrar en ese escalón, pero sin duda va a sorprender a quien ha encontrado ese nivel de detalle, al menos dentro de estos segmentos de precio. Agrada mucho lo que llega a realizar en instrumentos de cuerda, sobre todo en canciones que se encuentren bien grabadas, como por ejemplo en The Beaten Generation de DD. El álbum en particular no es el más prístino, no es el más pulcro, pero esta canción en particular sí lo es, y me agrada bastante lo que logro escuchar aquí. Aquí también podemos ver el comportamiento de los Delchi en los medios altos y en los altos, con esa armónica que llega a sonar en ciertos momentos, tanto en los momentos en los que suena rítmica como también en aquellos momentos donde suena muy enfatizada. Posiblemente en esta primera sección que comento, los medios altos sí son medios altos que resultan algo enfatizados, pero considero que aún para personas que resultan muy sensibles no va a existir fatiga o no va a existir problema. Pasa esta prueba de fuego sin mayor problema a comparación de otros auriculares que se encuentran dentro del segmento por menor a $100, en los cuales el sonido puede resultar algo molesto. Y sí, posiblemente sea la única zona que habría que pulir mejor dentro de este audífono, pero con todo lo demás, con las demás pruebas de fuego que tengo clásicas del canal, las resuelve bien. Y tomé el ejemplo de la canción anterior ya que notamos la naturaleza de la tonalidad de esta armónica en particular. Es un instrumento que resulta muy difícil, ya que por un lado, si es que los medios altos están opacados, va a ser un sonido que resulte velado. O por otro lado, si es que están muy enfatizados o demasiado enfatizados, la armónica de por sí va a escucharse con un sonido muy metálico o artificial. Aquí con los Delchi no es el caso. Se escucha con buena claridad, pero no es un sonido que se escuche crudo o estéril. Y ya había mencionado los agudos hace unos momentos, pero quiero puntualizar. Son frecuencias que en los Delchi se presentan con una buena extensión, buena soltura y en una ganancia que aunque no considero 100% segura, aún así dentro de lo que es el estándar, a las personas que resultan sensibles no va a ejercer ningún problema. No son agudos tímidos, pero no requieren sobresalir más de la cuenta para que se note que estén ahí. La soltura que tienen es destacada dentro de este rango de precio, ya que en el actuar dentro de los platillos, el ataque resulta dentro del debido tiempo que debe de ser. Y además, el nivel de brillo se encuentra en un punto en el que considero que es natural. No es en extremo redondeado, pero no con tanto énfasis en la zona de presencia dentro de los agudos para que el sonido resulte molesto o estridente. Y al existir un control bastante bueno con las demás frecuencias que vimos en compañía con el comportamiento que estamos teniendo con los agudos, en los que Fine Delchi, a pesar de tener un escenario que resulte un poco saturado dentro de todos los demás instrumentos o en las demás frecuencias, no existe mayor problema como por ejemplo Infralop de Diablo String Orchestra, en donde posiblemente en otros auriculares pueda llegar a saturarse, sobre todo si tienen bastante grosor dentro de la primera parte de la respuesta de frecuencia. Aquí no ocurre. Y además en este escenario hay ocasiones en donde los platillos resultan muy enérgicos. En el caso de los Delchi, no ofrece alguna exageración más de la cuenta. Los platillos tienen un ataque que resulta rápido, que resulta adecuado, y sobre todo si estamos estableciendo dentro una tonalidad adecuada, también lo realiza muy bien. Claro que si estás buscando algo con más redondeo dentro de esta zona, dentro de los agudos, entonces sugeriría un auricular como por ejemplo los Ico OH10, o en el caso de por ejemplo la primera versión de los Mundro Kato. Considero que Kefine ha hecho un excelente trabajo con sus dos primeras presentaciones. Incluso puedo intuir que a ciertas personas les agrade más los Delchi a comparación de los Clannad al tener un poco más de cuerpo y un poco más de dinamismo. ¿Una diferencia muy sustancial o bastante abismal? No, pero sí lo suficiente como para poder emitir esta clase de comentario.
Y había demorado en gran manera con esta revisión para darle su debido tiempo y obviamente salir dentro de ese efecto de luna de miel con este audífono. Incluso tengo entendido que en la fecha que estoy grabando este video están planeando una reedición con una colaboración con otra tienda. Intriga saber si van a mejorar algo con esta versión que estoy comentando, ya que en lo personal los del Chi, así como están, están bastante bien. Y aquí el puesto en el que los posiciono en mi top personal. Creo que con los comentarios que hice a lo largo de mi revisión ya dejé pistas sobre esto que están viendo en pantalla. Me alegra encontrar esta clase de desempeño. Desempeño que en 2 años anteriores esperaríamos tener en un in-ear de 2 o 3 veces su costo. Y si hablamos del presente, como he dicho, hay una enorme competencia. Muchos auriculares quieren resaltar dentro de ese segmento de precio tan peleado que es menos de $100. Si nos muestran algo interesante, saldrán de ese estándar. Si no, solamente tendremos saturación en el mercado. Y lamentablemente es una de las cosas que estamos teniendo en la actualidad. No obstante, no considero que los del Chi entren dentro de esta categoría. Considero que han resaltado aún más en ese nivel, en ese escalón. La ventaja es que estos auriculares ya llevan cierto tiempo en el mercado, así que si tú ya los tienes contigo, agradecería enormemente que compartas tu experiencia en la caja de comentarios para que otras personas puedan ver si les conviene o no. No solamente con lo que yo estoy diciendo. Finalizamos con otro video. Agradezco nuevamente a Kefine por la confianza que ha tenido y el apoyo hacia el canal. Y también agradezco mucho a todos ustedes por sus comentarios, por sus muestras de apoyo, sobre todo en los últimos videos que he tenido. Disfruten de su música. Recuerden que eso es lo más importante, independientemente de cada lanzamiento que exista o que pueda existir. Y ya lo saben, si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.